se los puede llevar así. ¿Los van a obligar ustedes o quieren que yo misma los saque de aquí? Tengo los papeles en regla. Vamos, de una vez. Señorita, por favor. Por favor, no dejen que nos lleven. No nos obliguen a irnos, por favor. Chicos, todo va a estar bien, créanme. Si nos separan, nunca más nos van a volver a ver. Ven a conversar con nosotras. No, gracias, después se me pega lo de bruja. Oye, me había olvidado que siempre la payasa ha tratado de ser graciosa. ¿Sí? A mí se me había olvidado que el tinte te desintegra el cerebro. Voy a hablar a mi papá. Por cierto, a esta hora ya se llevaron a los niños de la casa hogar. Ustedes sí son malas. Pobres criaturas. ¿Por qué malas? Quien se mete con nosotros tiene que pagar. No se los van a devolver jamás. Chicos, ya habíamos hablado sobre esto. No hay que hacerlo más difícil. Ayuden. Si no quieren caminar, los cargan. ¡Ni se les ocurra! Bueno. ¡Y usted no dé un paso más dentro de mi casa! ¡Ni toque a ninguno de mis chicos! ¡Se va a arrepentir! ¿Otra amenaza? ¡Sí! Porque nadie toca a mis hijos. Señorita, por favor, lo único que le pedimos son 2 minutos para despedirnos de ellos en privado, por favor. Despídanse de una vez, porque yo no me voy a mover de acá. Pues que quieren darle alguna instrucción secreta a los niños. No, no se trata de eso. Chicos, tenemos que despedirnos. Ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Anita, por favor, no dejen que nos lleven. Ustedes son nuestra familia. Y esta es su casa, siempre va a ser su casa. Esta despedida es solo momentánea. ¿Ustedes creen que los vamos a dejar ir así? Somos los niños más malos del mundo. Por eso nadie nos quiere. No, mi amor, ustedes son los chicos más maravillosos del mundo. Son perfectos. Ana. No, mi amor. No nos vamos a ver nunca más. Escúchame, piojo, mírame. ¿Tú crees que estaría tan tranquila si no te fuera a volver a ver? Esta despedida es solo momentánea, ya te dije. Te doy mi palabra, pero tienen que confiar todos en mí. ¿Confían en mí? ¿Sí? Van a regresar, les doy mi palabra. Tómenlo como unas vacaciones nomás. Para que descansen un poquito nuestras caras. Pero yo no me he cansado de sus caras. Mi amor, se van a tener que ir. ¿Ya? Pero nos vamos a volver a ver. Mami, las galletas. Cada uno se va a llevar un paquetito de galletas. ¿Ya? Para que se acuerden de mí. Y de cuánto los amo. Ya nos tenemos que ir. Que los amo mucho, vamos. No olviden lavarse los dientes. Vamos. Miriam los proteja con su sagrado manto. Rápido, rápido. Vamos, vamos. Tranquilos, chicos, vamos. Por favor, no me deje. Vamos. ¡No lo toque! Son unas salvajes. Vamos, vamos. Vamos. Diego, tienes que ser valiente, ¿ya? Vamos. Bueno. El capítulo de la muerta de hambre se acabó. Ahora tengo otras cosas en qué pensar. Ah, ayer soñé con mi madre. ¿Y qué piensas? ¿Que es una señal o algo así? Por favor, ma. Me dijo que todo lo que estábamos haciendo estaba muy bien, que se sentía orgullosa de mí. Hacía mucho tiempo que no soñaba con ella. Querida, si soñaste con tu madre, solo puede significar algo. Que vienen cosas muy malas. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal va la practicada del guiño? Muy bien. Bueno. Te presento a Clara. Ella es la enfermera que te va a cuidar, ¿ya? Es una trome. Buenos días, señora Anselmo. Después ya seguro van a entrar en confianza y todo. Ya, papito, te quiero. Te dejo un ratito con él, ya regreso. Sí, señorita. No, no me digas señorita, dime Majo. Sí, Majo. Por eso dicen que nunca nos terminamos de despegar de nuestros muertos. Yo espero nunca soñar con mi abuela. ¡Qué tétrico! Niño, con Matusalén, por favor. Bueno, chicas, debo partir. ¿Qué? ¿Vas a salir así demorado? Por favor, no me digas que te has vuelto devota del Señor de los Milagros. No. He tomado una drástica decisión. Y el morado es el color de la resurrección. ¡Guau! ¡Cuánto misterio! Y si todo sale bien,
Les contaré. Y ahí sí celebraremos con un buen champán. ¡Chao, chicas! ¡Bye! Persínate antes de salir. ¡Lo voy a hacer! ¿Averiguaste algo del ADN? No. ¿Pero qué pasa contigo, Claudio? Tal parece que no te interesa ayudarme en lo más mínimo, ¿no? Tengo algo sobre la tal Jacinta, pero no sé si sirva. ¿Qué es? Jacinta desapareció el día del incendio en la cabaña. Salió temprano con su hija, Abra Rosa, pero nunca más volvió. Entonces, ellas pudieron haber muerto en vez de mi hermana y mi hija. Claro, Claudio, eso es. Eso tiene que ser. Mi hija, yo lo sabía. Lo sabía. Me ocurrió una idea. ¿Qué? Voy a denunciar a Victoria en un canal de televisión. Hija, ¿pero qué dices? Mami, en este país estamos acostumbrados a callarnos y a bajar la cabeza. Yo no voy a bajar la cabeza ante esa gente. Por Dios, eso es muy peligroso, Ana. Yo también te amo. Mira, acá. ¡Ah! La verdad es que nunca pensé, planeando todo esto, que la iba a pasar tan bien. ¿Tú planeaste esto? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Ella es tu... ¡No, Gonzalo, no! ¡No! ¿No qué? ¡Lo tienes que saber de una vez! ¡Cállate, por favor! ¿Qué es lo que tengo que saber?